vamos a dar comienzo a este acto de presentación del documental realizado por la Plataforma de Divulgación Científica de la UCM titulado Perú, el reto de leer, sobre la creación e implementación de bibliotecas indígenas y comunales en el Perú. Este documental se realiza en el marco de un proyecto de cooperación financiado por la UCM en la séptima convocatoria de 2010, cuyo título era Construcción e implementación de bibliotecas rurales y comunales peruanas, gestión de bibliotecas escolares, producción de material y fomento a la lectura. Este proyecto fue coordinado por Javier Jimeno Perelló, que me acompaña aquí en la mesa y que luego les dirigirá las palabras. Me acompaña también en la mesa Manuela Palafox, que es la directora de biblioteca de la Universidad Complutense, y el profesor Julio Sánchez Andrada, que mucho ha tenido que ver y tiene que ver en esta organización. Y por supuesto está conmigo la decana, que amablemente me ha cedido la presentación de este acto, al que vengo por dos motivos. En primer lugar, como vicerrector responsable de, entre otras cosas, los temas de cooperación, pero fundamentalmente porque siempre es un placer para mí asistir a esta facultad que tantas actividades, que tanto me requiere porque realiza tantas actividades en los campos que puedan ser de mi competencia y donde siempre me reciben con tanto cariño. Indicar que, bueno, me corresponderían decir unas muy breves palabras sobre la política de cooperación dentro de la Universidad Complutense. Tenemos realmente la suerte en esta universidad de tener muchos profesores, mucho personal de administración y servicio, en este caso mucho personal de bibliotecas, muy cualificados en sus campos y también con una vocación de cooperación al desarrollo que tan importante es incluso en estos momentos en los que por los recortes económicos pues parece que la cooperación ya es un poco la cenicienta de todo, que nuestra universidad tenga esa riqueza. Y sin embargo, por otro lado, no es motivo de alegría el hecho de que los recortes que sufrimos hagan que no podamos financiar todas las actividades que deberíamos financiar o que serían susceptibles de ser financiadas. En cualquier caso, es un momento, yo creo, agradable poder ver la realización de este documental. Yo he podido ver el tráiler que está colgado en la web y no me puedo quedar, por motivos de agenda previo que tenía, no me puedo quedar al resto del acto, entonces me voy a ausentar. Les pido ante todo que me disculpen porque me tengo que ausentar, y nada más que agradecer que me permitan estar aquí en este momento en esta presentación, y desde luego animar a todos los que han participado y hayan hecho posible que este acto y su contenido tenga lugar, animarles pese a las dificultades a seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias. Gracias a todos y ante todo, y lo primero, darle un enorme agradecimiento al vicerrector de Relaciones Internacionales Institucionales, a Juan Ferrera, porque una vez más se presta a venir a presidir los muchos actos que efectivamente hacemos en esta casa. De verdad, Juan, muchas gracias, porque además sé que en este caso has hecho un esfuerzo muy especial. Aunque esté mirando la hora, yo sé que a las 12 y cuarto me pidió que tenía que salir. Entonces, aunque incluso me dijo, bueno, no te preocupes, yo espero a que termines tus palabras para marcharme, quizá esos 5 minutos que hemos empezado un poco más tarde, esos 5 minutos de cortesía, a lo mejor a él le van a dificultar el que llegue al siguiente acto, a la siguiente actividad que tiene que hacer. Entonces, Juan, aunque quede un poco así, yo sé que todos los que están aquí presentes lo van a entender. Y si te levantas, te vas, yo sé que vas a estar más tranquilo porque vas a llegar a la siguiente actividad. Entonces ya seguimos nosotros con el acto, si te parece bien. Muchas gracias. Disculpas de verdad a todos y sobre todo a los que estáis en la mesa, que no os puedo escuchar. Y sobre todo, de verdad, Juan, nuestro agradecimiento, que yo sé que el director ha hecho un esfuerzo por estar aquí y a pesar que han sido 5 minutos, no ha querido dejar de hacerlo. Bueno, la verdad es que como decana de esta facultad, pues estoy encantada de que una vez más hagamos actos y actos de este tipo en nuestro centro, y que además tiene mucha razón de ser el que se celebren aquí.
Yo, de verdad, también agradezco la presencia en esta mesa, por un lado, a Manuela Palafox. Manuela, de verdad, bienvenida a la facultad. Ya sé que últimamente nos vemos mucho, porque ayer estábamos también aquí compartiendo otro acto en este mismo salón. También la bienvenida a Javier Jimeno Perelló, que es el responsable de todo este proyecto. Y, por supuesto, yo quiero felicitar al profesor Julio Sánchez Andrada. Julio Sánchez Andrada sí que está en su casa, ¿verdad que sí, Julio? Que además es el director de la plataforma de divulgación científica, que tiene su sede en esta casa, que no es de la facultad, pero sí es de la facultad, que además le damos acogida, y sobre todo que esta plataforma es la que permite que muchos de nuestros alumnos pues hagan una serie de prácticas absolutamente profesionales y que inicien ese camino y esa andadura que los va a convertir pues en unos enormes profesionales. Pues Julio, de verdad, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por toda la labor que día a día realizáis en la plataforma de divulgación científica. Y por supuesto también bienvenidos a todos los que estáis aquí, de alumnos de la facultad y compañeros de la comunidad complutense. Pues vamos a presentar aquí un proyecto que se desarrolló, como bien ha indicado el vicerrector, a lo largo del año 2010-2011, financiado precisamente por una convocatoria de cooperación al desarrollo que preside el vicerrector. Este proyecto está dirigido por Javier Jimeno, luego nos contará con más detalle cómo se ha ido desarrollando este proyecto, que de alguna forma ha estado auspiciado a través de la biblioteca de la Universidad Complutense. En definitiva, la finalidad de este proyecto era la implementación y la dotación de bibliotecas en zonas rurales de los Andes, pero también en ciudades y en barrios deprimidos de Perú, de tal manera que se facilitaba ese acceso a la lectura y a la cultura, aquellas regiones absolutamente más deprimidas, para las cuales el acceso a la cultura era algo un poco impensable. La idea central de este proyecto es una idea central preciosa, una idea que a todos nos emociona, porque consiste en algo que es fundamental para el futuro desarrollo de cualquier persona, que es fomentar el hábito de la lectura en los niños. Un niño que lee será un adulto que lee, y un adulto que tendrá una formación y una cultura, y eso desde el punto de vista no solo comunicativo, sino político, social, es lo que se va a conseguir, es adultos cuyas perspectivas vitales y culturales sean infinitamente mayores que lo que aparentemente les puede ofrecer el difícil entorno en el que se están moviendo. Pues bien, con el fin de divulgar todo este proceso, que realmente es un proceso maravilloso, digno de esfuerzo, y la Universidad Complutense lo que ha hecho es realizar un documental que recorre varias de estas bibliotecas que se han ido creando, y que todo este proyecto de cooperación ha puesto en marcha a través de algo que en esta facultad llevamos levantando mucho tiempo como bandera, y que esa bandera ha recogido la plataforma de divulgación científica. La Complutense hace muchas cosas, los departamentos hacen muchas cosas, los grupos de investigación hacen muchas cosas, las facultades hacemos muchas cosas, pero muchas veces nadie sabe eso que estamos haciendo, y necesitamos un instrumento que nos permita poner de manifiesto, poner en valor eso que estamos haciendo. Y este proyecto, es decir, que era un proyecto maravilloso, si no hubiese existido esa posibilidad de poder ver hoy aquí eso que se ha hecho, habría sido fantástico, los niños de Perú habrían estado encantados, los futuros adultos de Perú también, pero nosotros no seríamos conscientes de todo eso que estamos haciendo, que de alguna forma anima a hacer más cosas en el futuro. Por eso la labor de la plataforma de divulgación científica, yo siempre he pensado que es tan, tan importante. Se han puesto en marcha una serie de universidades, de bibliotecas, en la ciudad de Huarmey, en la costa del Pacífico, al norte de Lima, en Hasansai, que es difícil de pronunciar, pero gracias a mi vicedecano me dijo que se pronuncia Hasansai, está en la cordillera del distrito de... otra distinta, en el distrito Ayacucho. Luego lo explicará mejor, porque han sido una serie de universidades que además allí también han colaborado en este proyecto.
proyecto que se ha llevado a cabo con el respaldo de la Universidad Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de todas las universidades de Hispanoamérica. Y además veremos, que esa es lo maravilloso de la imagen, podremos ver a aquellas personas que han puesto en marcha, que han ayudado a estos proyectos, como Ismael Soto, que es el responsable de la UBIP, que es una biblioteca para mi pueblo, qué bonito nombre, o Máximo Quinast, que es el coordinador de este proyecto en Perú. Bueno, en cualquier caso, sí, y eso me parece importante destacarlo desde aquí, el entusiasmo con el que han participado en este proyecto en Perú los alumnos de la licenciatura de documentación, que han estado tutelados por una serie de gente que veamos, que disfrutemos y que sepamos valorar todo el esfuerzo que hay detrás de este documental, que va a permitir poner en valor toda esta serie de acciones. Bueno, lo importante es... Muchas gracias. La palabra Manuela Palafox, que es la directora de nuestra biblioteca de la Universidad Complutense. Manuela Palafox, gracias. Buenos días. Bueno, voy a ser muy breve, solamente quiero daros la bienvenida. Vais a poder disfrutar de un vídeo que se titula El reto de leer, Perú, el reto de leer, que ya veréis que os va a entusiasmar. Javier Gimeno hablará de este proyecto, de este vídeo y del proyecto de cooperación en el que se enmarca el vídeo Perú, el reto de leer. Y solamente quería comentaros que la Biblioteca de la Universidad Complutense lleva trabajando en proyectos de cooperación al desarrollo desde 2004. Hemos trabajado en proyectos en América Latina, especialmente en Haití, en Chile, en Perú, en Bolivia, y en este marco de compromiso social de la Biblioteca Complutense es donde está enmarcado este proyecto de cooperación. Bueno, solamente quiero daros la bienvenida y le paso la palabra a Javier Gimeno, que es el responsable del proyecto de cooperación, que os va a explicar un poco cómo se ha desarrollado este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Muchas gracias al vicerrector, que ya no está. Bueno, efectivamente, como dice Manuela, una de las facetas de nuestra profesión, quizá menos conocida, es justamente la de trabajar en colaboración y en cooperación con otras instituciones, con otras bibliotecas, en países empobrecidos, en países menos desarrollados y también con instituciones menos favorecidas aquí en España. Bueno, es una faceta, digamos, de compromiso social que tienen otras profesiones, naturalmente, y que para nosotros es muy importante, siendo importante las cuestiones técnicas, las cuestiones tecnológicas que tanto nos afectan como bibliotecarios, pero consideramos esto siempre como un medio, no como un fin. En cambio, nos preguntamos, como se preguntaba García Lorca, por ejemplo, en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaquero, su pueblo natal, ¿para qué sirven los libros, para qué sirven las bibliotecas, si no es para alimentar el espíritu de las personas y para enriquecer sus conocimientos, a acercar la lectura? Bueno, pues esto es lo que nos preguntamos nosotros y por eso trabajamos en este tipo de proyectos. Este en concreto, el proyecto de cooperación que finalizamos el año pasado para crear y mejorar bibliotecas en Perú, se desarrolló a lo largo de todo el año 2011 con la convocatoria de ayuda al desarrollo de la Universidad Complutense y fue muy satisfactorio en términos generales porque se cumplieron prácticamente todos los objetivos. Logramos crear un equipo técnico de bibliotecarios en Perú con el apoyo de la Universidad de San Marcos, de la carrera de bibliotecología de esta universidad, con el apoyo naturalmente de las asociaciones que han trabajado con nosotros, la Asociación Educativa Hispanoamericana, la Asociación de la Biblioteca para el Mi Pueblo, la Biblioteca Nacional de Perú, que colaboró con bibliotecarios que han impartido cursos en
en Perú, y este equipo de profesionales voluntarios es el que ha conseguido mantener las bibliotecas allí, recibir los libros que se han estado enviando desde la Universidad Complutense y desde otras bibliotecas que han estado colaborando con el proyecto, como por ejemplo la Biblioteca Pública de Guadalajara. Y este equipo continúa trabajando allí en Lima, manteniendo estas bibliotecas del proyecto. Por lo tanto, podemos decir que se cumple una de las condiciones de la convocatoria de la Complutense, que es la sostenibilidad de los proyectos de cooperación. Una vez finalizada la ayuda, en este caso de la universidad, el proyecto puede continuar. Bien, no me voy a extender mucho más. Decir que otro de los objetivos es el haber podido contribuir a fomentar, a desarrollar las culturas originarias, las culturas indígenas, precisamente creando bibliotecas de las comunidades indígenas de lengua quechua en la zona de Ayacucho. Una de ellas es esta de Hasanjay, creo que se pronuncia en Runasimi, en la lengua quechua, que significa lugar donde las mañanas amanecen cubiertas de escarcha, ¿no? Este es el significado de esta palabra preciosa, difícil de pronunciar, pero preciosa, que es Hasanjay. Lo mismo en otra comunidad indígena, también en Ayacucho, allá en casi 6.000 metros de altura, en Sargua, que es una comunidad de las más aisladas, donde se habla el quechua prácticamente como única lengua, y donde tuvimos la experiencia de asistir a la constitución de la asamblea de esta comunidad de la biblioteca pública, y bueno, pues la discusión que hubo entre el director de la escuela pública, el alcalde y los dirigentes de la comunidad indígena, porque cada uno quería tener la biblioteca en su dominio, digamos, y al final pues esta biblioteca se quedó en el colegio, que era el lugar más adecuado bajo nuestro punto de vista. Y efectivamente esta biblioteca escolar es también la biblioteca pública. En este documental pues creo que se aprecia bastante bien cuál ha sido el contenido y la filosofía del proyecto. Y bueno, pues no me queda, para no extenderme más, no me queda sino agradecer a los realizadores del documental, por supuesto a la Biblioteca de la Complutense, que es quien ha hecho este proyecto, el apoyo de Manuela, el apoyo de todos los compañeros de la biblioteca, el hecho de que exista todavía en la universidad esta política de cooperación al desarrollo, que nos parece muy, muy importante. Y bueno, sin más, pues por mi parte es solo esperar que os guste el documental. Gracias. Muchas gracias, Javier, por explicarnos este proyecto. Y tiene ahora la palabra Julio Sánchez Andrada, que es precisamente el director de la plataforma de divulgación científica. 2 minutos. Hoy es un gran día para la plataforma. Culminamos un trabajo, uno de los 130 trabajos que hemos culminado hasta ahora en estos 4 años y pico, casi 5 años de existencia. Para los que no nos conozcan, la plataforma reside aquí, como ha dicho la decana. Fue creada por el profesor Jiménez de las Heras, vicedecano de esta facultad, que lo tenéis ahí abajo en primera fila, un señor grande, se le nota mucho, se le ve, y por mí, con proyectos de investigación y abierta a todas las posibilidades. Nosotros estamos, la función nuestra es dar visibilidad a todos los trabajos de investigación, de creación, desarrollo, de muchas otras cosas que se realizan en la universidad, no solo en la Complutense, en otras universidades. Por aquí veo a un catedrático de la UAM, de la Autónoma de Madrid, con el que estamos realizando ahora mismo una serie documental sobre aguas subterráneas. Él entiende de eso. Nosotros entendemos de imagen, juntamos las dos cosas, y de imagen y sonido, claro, y elaboramos los proyectos de esa manera. En el caso
de las bibliotecas indígenas de Perú nos pareció sumamente interesante. Es un trabajo de cooperación al desarrollo muy modesto, en el sentido de que tiene muy poca dotación económica. Nosotros en esos casos ponemos nuestro equipamiento tecnológico, ponemos nuestro trabajo, ponemos hasta nuestras vidas a veces o casi, y cuando nos parece que son trabajos que de verdad merecen la pena, y el resultado lo vais a ver vosotros ahora. ¿Qué hacemos con estos trabajos? Normalmente son documentales o algo que sea más, un poquito más que un simple, no sé, una conferencia, la grabación de una conferencia o algo, pues tenemos un pacto con Televisión Española, por el cual estos documentales tienen visibilidad a través de Televisión Española, de la Aventura del Saber. De momento no nos ha dado tiempo de verdad en estos años de gestionar otras ventanas, pero sí vamos, la intención nuestra es gestionar más ventanas para dar todavía más difusión a esto, porque creemos que la universidad tiene una obligación y es devolver a la sociedad lo que la sociedad le da. Y entonces demostrar a la sociedad que su inversión no ha sido en vano, que es rentable, y al mismo tiempo ayudar a sensibilizar a la sociedad en temas como la cooperación al desarrollo y en otros temas que sean de interés social. A la gente joven que veo por aquí, y que hay mucha, les invito a participar. En la plataforma participan muchos alumnos, tenemos como 30 o así, participando, les damos formación, nos ayudan en los trabajos, les damos la universidad créditos de libre configuración, e invito a los demás también y a ellos mismos a otras cosas. Los proyectos no surgen porque sí, no caen del cielo. Los proyectos son aventuras casi muchas veces personales, como esta de la plataforma o este de Perú, casi personales, en las que un individuo se compromete, presenta el proyecto a la convocatoria que sea, casi todos los años. Este año de crisis va a ser muy difícil decirlo, pero casi todos los años hay convocatorias de cooperación, desarrollo y otro tipo, tanto en la Universidad Complutense, que salen ahora en primavera, como en la ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Ahora mismo nosotros tenemos un proyecto vivo con la ECI interuniversitario en Mozambique, y por ahí cuatro chicos estaban, sí, están ahí al fondo, cuatro chicos que han venido como becarios del proyecto a pasar con nosotros tres meses de formación. Y bueno, esos proyectos surgen porque alguien decide presentarse en las convocatorias con una idea. La gente joven tiene ideas. ¿Sabéis tener ideas?